Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la segunda temporada de Grano en Grano, que transmitimos desde Copedota con mucha ilusión para estar en contacto con todos los productores de café de nuestra región. Como ven, don Luis Madrigal Gómez y el doctor Jorge Roldán Villalobos nos acompañan en este programa para hablar sobre lo que está sobre la mesa, que es el tema del COVID y cómo atenderlo en nuestras comunidades, en nuestras empresas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, ustedes, gracias por la invitación, de veras. Don Luis, también, usted ya que es habitual que esté acompañándonos de Grano en Grano, bienvenido también. Complacidísimo hoy con la presencia del doctor Roldán. Sí, gracias. Y en medio de esta temática que estamos desarrollando del programa, con un enfoque a la comunicación, con un enfoque a la prevención y con un enfoque a garantizarnos nosotros como comunidades, dos objetivos muy importantes: la salud y, por supuesto, la economía. Claro. Y nuestra economía gira alrededor en un alto porcentaje de la caficultura. Así que muchísimas gracias, doctor. Sabemos y de antemano damos por un hecho que va a ser un programa muy provechoso. Y que estos dos aspectos que usted menciona tienen que ir de la mano: salud y economía. Doctor, ¿cómo valora usted el manejo que se le ha dado a esta pandemia desde el gobierno central con todas las medidas que se han venido implementando? Para mí ha sido impresionantemente bien articulado lo que se ha hecho hasta el momento, a expensas de que hemos tenido que lidiar con cosas que no esperábamos y que no nos correspondía lidiar, como lo que ha pasado con la frontera norte. Pero primero el gobierno viene y cierra fronteras, hace confinamiento, enfría el contagio, mientras tanto se prepara logística, con equipamiento, con nuevas camas, con nuevos equipos para ventiladores de dar ventilación artificial asistida, y de tal forma que incluso de manera ejemplar articula las instituciones, como lo que pasó con el IAFA y Correos de Costa Rica, que intervino incluso la Toyota, o como lo que hizo el ICE cuando se remodeló el SENARE. Eso me parece digno de admiración. Se logra controlar la primera ola prácticamente. Salimos librados con lamentables decesos, pero prácticamente impresionante la forma en la que Costa Rica se defiende. Con los mejores números a nivel mundial. Con los mejores números a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que hoy amanecemos con 10 millones de casos y con 500 mil muertos, para hacerlo redondearlo. O sea, mundialmente hablando. Exactamente. Esa es una mortalidad de la cual Costa Rica está muy por debajo. Por otro lado, enfriamos la primera ola, logramos, empezamos a activar la economía y bueno, ahora las cosas se nos están complicando por lo que les digo, ¿verdad? Por el tema de la frontera norte y lo que ha incidido a nivel país, pero vamos bien en realidad, hoy íbamos muy bien hasta la semana pasada, ¿verdad? Antepasada más bien. Sí, y si empezamos a bajar estas acciones a nuestra comunidad, a nuestra región, ¿cómo visualiza usted el trabajo conjunto? Y aquí es donde también es parte Copedota por ser una fuerza viva, pero entre gobiernos locales, las fuerzas vivas, las organizaciones, ¿cómo visualiza usted que se debe trabajar o se ha venido trabajando ese trabajo conjunto, valga la redundancia? Bien, yo creo que el gobierno ha mantenido muy buena comunicación y muy buena actualización en el tema. No hay un solo costarricense que pueda decir que no está enterado de lo que está pasando, que no conoce los síntomas, etcétera. Pero a nivel comunal, yo considero que no está de más hacer un poco adicional. O sea, no deberíamos hacer solamente lo que el gobierno nos pide hacer, no deberíamos acatar solamente los lineamientos del Ministerio de Salud. Nosotros conocemos nuestras comunidades, nosotros conocemos a nuestros vecinos, conocemos la idiosincrasia, cómo funciona cada comunidad, y nosotros deberíamos echar a andar iniciativas propias que se sumen, nunca haciendo algo en contra de lo que el gobierno promueve, sino haciendo algo más. Las comunidades tienen una ventaja, que es que también tienen pequeños grupos organizados en las diferentes líneas. Por ejemplo, está la Iglesia Católica, están las Cruz Roja, el Movimiento Boy Scout. Hay mucha gente que está a través de comisiones o equipos de trabajo que se puede articular
de manera que se ponga en plan mayor en ejecución para prevenir. Nosotros hoy en día podemos decir que estamos con muy buenos números, con muy buenas estadísticas, pero eso más bien es la oportunidad, pienso yo, y ese es el llamado a cada organización, para que a lo interno haga todo ese plan de lineamientos, y eso es lo que en términos generales ha hecho Copedota. En primer lugar, se estableció un acuerdo de Consejo de Administración para declarar emergencia. Uh-huh. Luego se constituyó un comité interno para ir haciendo todas las labores de gestión, de comunicación y de integración. Y estar a la orden ya de las instancias mayores, como el gobierno local, como la Comisión Local de Emergencias, y todas las articulaciones que se hagan a nivel comunal, de manera que, representando a los productores y en línea, diciéndole al productor cuál es el plan de acción, podamos nosotros ser parte del éxito del desarrollo de todo esto. Don Luis, y es que el reto es muy grande para una empresa como Copedota de mantener en cero casos. Afortunadamente estamos en un cantón que se mantiene aún libre de COVID, pero para una empresa pone en riesgo un caso la operación de esta empresa. Y eso no es algo que se pueda controlar, tapar con nada. Es simple y sencillamente vamos a ver los noticieros y vamos a ver cómo hay acciones directas de intervención en empresas. Ajá. Una empresa como Copedota necesita diligentemente tener un plan de acción, de manejo y toda una línea de salud ocupacional enfocada en darle la continuidad a la operación. Y en eso reconocer el gran apoyo y respaldo que hemos recibido del doctor Roldán, de la mano con nuestro equipo de colaboradores general, que han atendido todas las recomendaciones y se han aplicado todos los lineamientos en acorde con nuestro Departamento de Salud Ocupacional. ¿Y cuáles han sido, doctor? Sí, sí, algo muy importante. Ajá. Porque se ha hecho mucho. Se ha hecho incluso más de lo que se ha pedido. Y bien analizado. Siguiendo en esa línea de hacer más. Copedota en eso es líder. Copedota fue la primera empresa en toda la zona de Los Santos en implementar los protocolos tal cual los tiene hoy en día. Nuestros amigos que están viendo el programa podrían en cualquier momento pedirle a la gente de salud ocupacional para que vean el documento que se tiene ya redactado y que incluso ya llevamos versión 1, versión 2 y lo vamos actualizando de la forma en la que se está trabajando. No solamente el hecho de seguir las indicaciones de las burbujas sociales, de no acercarnos, sino que también ahora que se está empezando apenas a hablar por el gobierno de las burbujas laborales, eso nosotros lo hablamos hace 3-4 semanas, cuando dijimos, ok, no podemos unirlas, no podemos revolver las burbujas sociales, pero en determinado momento vamos a tener que trabajar con compañeros en un departamento. Entonces a ese departamento le llamamos burbuja laboral y dividimos los tiempos de alimentación, tiempos de ingreso, alternándolo con teletrabajo, con las mamparas, con el uso de caretas. Copedota fue la primera empresa en usar caretas aquí en la zona de Los Santos. Equipo 1 y equipo 2, porque también hay personas o dos compañeros que hacen la misma función que no podemos perder ni uno ni al otro. Exactamente, exactamente. Claro, pero todo eso tiene que ir en función ya de dar el paso adicional. Una responsabilidad muy grande para garantizarle al productor, que es el dueño, que la empresa está actuando responsablemente, porque aquí estamos procesando y todavía estamos haciendo las entregas de los cafés de la cosecha, preparando la cosecha, pero también en esa línea diciéndole al productor, estamos haciéndolo y necesitamos que usted se incorpore. Y por eso este espacio tan importante que estamos generando es para que de ahora en adelante, todas las semanas, con el acompañamiento de expertos, y con el seguimiento y la actualización de información, podamos darle insumos al productor de manera que tenga esa tranquilidad de que hay un respaldo institucional, pero que también hay un deber. Se dice por ahí que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y no podemos dejar de lado esa responsabilidad. Uh-huh. Doctor, y ahora bien, sabemos que nuestra zona, a pocos meses
de entrar en plena cosecha de café. Va a llegar gente, sin duda va a llegar gente, se necesita que venga recolectores de café. ¿Qué medidas recomienda usted para el comercio, para el turismo también acá de nuestra región, para que puedan mantener esa operación tan importante? Porque sabemos que aquí está en juego el empleo de muchísima gente, la economía de muchas familias. ¿Qué recomienda usted que ellos apliquen, estos comercios, estos hoteles? Bien, demás? Bueno, cuando yo les digo que hay que hacer algo más, es porque, por ejemplo, don Luis puede hacer una publicación en redes sociales y esa publicación muy puntual va a llegar a un grupo importantísimo de personas de nuestra zona, pero no va a llegar a todos. Y nosotros tenemos que adaptarnos, lo decía don Luis hace un rato, Iglesia Católica, Cruz Roja, Boy Scouts. Cada grupo en particular tiene una forma en la cual debemos comunicarle lo que está pasando y lo que necesitamos que se haga. Nosotros no podemos pretender que venga una población grande de peones, noves, si no les hablamos en nove. Uh-huh. O sea, tenemos que hacer un programa grande de comunicación por videos y transmitírselo de una u otra manera, buscar la forma de hacerlo. Tenemos que buscar promotores de salud. En Santa María de Ota hay una señora que tiene una afinidad enorme con esa población nove, enorme. Esta señora debería estar jugando ya hoy por hoy un papel de comunicadora, material de promoción didáctico. De salud. Sí. Exactamente. Para que ellos entiendan, nosotros no podemos. Dentro de las propuestas que debemos implementar, no podemos abrir espacios públicos. Gimnasios, plazas, parques no pueden estar abiertos durante la cosecha. Lo diga el Ministerio de Salud o no, ya eso es parte que le corresponde a la municipalidad con la autonomía que tiene. No podemos abrir espacios públicos. Perdón, doctor, y yo creo que es una medida que están haciendo en el sur, en San Vito, que ellos están proponiendo que no se abran las canchas, porque normalmente es donde, claro, donde se divierten la población. No se pueden abrir. Otro tema es que tenemos que trabajar con ellos para que cuando salgan a hacer sus compras no salgan en familia, porque ya lo hemos visto siempre, sale el señor, la señora y salen 5 o 6 personas. Uh-huh. Más. Eso no puede suceder, cada quien debe quedarse en su casa. Esto es una época de venir a aportar, a trabajar, a coger café, pero estamos en época de pandemia, estamos en modo pandemia y las cosas tienen que hacerse de forma diferente. Ok, perfecto, doctor. Vamos a hacer una pausa comercial para volver, porque también esto tenemos que bajar esta información a los productores. No solo el comercio debe hacer lo suyo, también los productores, que es el primer contacto que van a tener esta población que va a venir a nuestra región. Entonces, hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y, por supuesto, la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Venía con 4 yuntas de huella a entregar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE. El financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe el que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe el que sabe mejor el café que sal.
Gracias por continuar con nosotros, con De Grano en Grano, en este segundo programa, donde estamos hablando un poco sobre las medidas que se deben implementar, que se han implementado y cómo se ha llevado a cabo esta pandemia en nuestra región y también en el país. Doctor y don Luis, ¿cómo hacer para que los productores se comprometan y que ellos, como lo decía antes del corte, que son el primer contacto con la población que va a venir de afuera a nuestra región, se comprometan y apliquen los protocolos que ya la semana anterior doña Cini habló de esta caja de herramientas y que ellos sepan que en las manos de ellos está que esto salga de la mejor manera y que la cosecha salga de la mejor forma? Como les comentaba la semana pasada en el programa, nosotros aplicamos ya una herramienta de encuesta que nos arrojó resultados muy interesantes. 169 puntualmente productores nos dieron respuestas a preguntas para poner en contexto esto y creemos positivamente en que vamos por buen camino. En primer lugar, porque el productor está informado, está actuando, conoce su realidad. Más aún, el tema de fondo es la mano de obra, esa dependencia que hemos tenido históricamente y muy ratificado en los últimos 15 años con una dependencia muy alta de la mano de obra foránea. Pero el productor en concreto, él tiene claro las acciones a seguir. Ahora sí, debemos continuar ese proceso de aquí a la cosecha, pero es accionando, es cada quien ejerciendo su rol como le corresponde, pero no nos podemos dormir, ¿verdad, doctor? Así es, correcto. Incluso ya sabemos que una empresa como Copedota, que ya está yendo un paso adelante, ya se está preparando y que afortunadamente la cosecha en esta zona es un poco más tarde que en otras partes del país, sí es importante integrar a toda la comunidad, no solamente el volvemos tema, al principio. Claro, ajá. Es importantísimo. Tiene que estar integrada la municipalidad, las empresas grandes, todos los microbeneficios, tienen que estar integradas personas que puedan aportar, hablando de los médicos, que podamos aportar técnicamente para la redacción de protocolos. Yo estuve revisando lo que ya ha ido avanzando el ICAFE, lo que ha ido avanzando el Ministerio de Salud, van bien, pero falta mucho. Y o sea, falta mucho porque hay que aplicar ciertas cosas. El capicultor hay que explicarle, hay que decirle. Todos, en este momento, todos los costarricenses, incluso a nivel mundial, debemos nosotros analizar cada cosa que hacemos y ver de qué forma podemos hacerlo aplicando protocolos de prevención. La medida del café quizás es uno de los momentos más vulnerables, más peligrosos que podríamos tener si no se hacen bien. Más críticos. Pero si sí se practican, si se hacen los protocolos, si a la hora de coger el canasto, ya sabemos que se midió el café, pero inmediatamente nuevo alcohol en líquido, no en gel para que no resbale, nuevo alcohol líquido. ¿Por qué? Porque va a estar recibiendo un canasto que estuvo a 50 centímetros y hacia abajo de la persona que está cosechando, mientras habla, mientras suda, mientras tose, estornuda, etcétera. Es el canasto como tal debe representar un artículo de extremo cuidado y debemos darle las herramientas al caficultor para que sepa aplicar protocolos de tal forma de que a pesar de que vaya a tener muchos canastos en sus manos no vayan a haber contagios. Sí, y los atomizadores con el alcohol y explicar cuándo, cada cuánto se deben de estar aplicando y demás, que eso yo creo que nos abre otro tema y cuáles son las preocupaciones que podemos tener como sector de cara a esta cosecha, doctor. Bueno, con preocupaciones hay muchas, ¿verdad? Por lo que está pasando, por lo que viene, esto es incertidumbre. Yo defino el año uh-huh. pandemia como año de incertidumbre, porque nadie puede hacer planes a una semana a plazo. Todo cambia. Vamos, todo cambia, todo va cambiando. Pasamos de recomendar en un principio a nadie, por favor, no usen mascarilla, no las toquen, es peligroso, a darnos cuenta que la enfermedad se comporta de tal manera que las mascarillas más bien sí son súper, súper, súper necesarias. Y eso hay que trabajarlo también a nivel comunal, el uso de las mascarillas. Doris. Yo quiero complementar y decir que estamos, vea, hoy estamos grabando y mañana no sabemos cuáles noticias van a salir. Uh-huh. Pero sí es importante eso. Sí se ve que hay gente trabajando
Y una de las razones principales es los resultados que estamos teniendo como región. Ahora sí, nos ponemos a las órdenes de las autoridades mayores, y al hablar de las autoridades mayores estamos hablando de las tres municipalidades que en principio creo yo que deben y tienen que estar trabajando en conjunto, porque esto es ya lo que se avecina, ya es un tema regional, y cada organización poner de su parte. Entonces nosotros como empresa, yo ratifico lo que acaba de decir el doctor, estamos en absoluta disposición de aportar en lo que corresponda a un llamado que ya venga de las autoridades mayores del cantón, de la región, en función de ser parte de un colectivo que ya tenga un plan y una ruta bien definida, que no dudo que se está trabajando en eso, pero ya tenemos que irla abordando. Entonces, para muy pronto, yo esperaría ya tener acá invitado al señor alcalde, a los alcaldes de los otros cantones, para compartir también con nuestros televidentes esa oportunidad de comunicación que abra sus espacios y que no solo a nivel de los productores, no solo a nivel de las empresas, no solo a nivel de los profesionales que están acá, sino que también ya esa integración que vaya en la línea hasta llegar al acatamiento de todas las disposiciones del gobierno de la República nos llevan a ser una región ejemplar. Entonces, eso para mí sería la preocupación más grande, sería dormir. Creo que hay mucha gente que está trabajando, pero sí tenemos que articular esos esfuerzos para que sean más visibles. O sea, como sea, tenemos tiempo aún, doctor. Sí, tenemos tiempo para trabajar lo que es la cosecha, pero si vamos trabajando de una vez en forma intensiva lo que está pasando el día a día, vamos a tener una comunidad mejor preparada en todo sentido, económica, física, de salud, para la cosecha. O sea, el trabajo debe darse arduamente desde ya para lograr llegar a diciembre, así como estamos en este momento, con pocos casos, con lamentables pérdidas económicas en el sector de turismo y otros, pero podemos llegar todavía, si en este momento nos sentimos que estamos preparados para llegar a diciembre, podemos llegar muchísimo mejor preparados. Ahora, estamos hablando de cara a una actividad económica, pero, doctor, ¿cuál es su percepción del tema del manejo de la salud de las personas, que es importantísima en lo individual y en lo familiar? ¿Cómo ve usted que puede afectarnos el hecho de no prepararnos y que vaya a afectar la salud de las personas por diferentes sintomatologías? Claro, no, ya de hecho estamos viendo problemas muy serios de salud mental, de el confinamiento. El confinamiento, la lejanía con los familiares, claro. Ya eso es un problema. Empiezan a salir videos muy amarillistas respecto a lo que puede pasarle a un enfermo. Eso es un problema mucho más serio para los que son más vulnerables, los hipertensos y todo, que necesitan estar tranquilos. Claro. Hay algo muy importante y debemos trabajarlo. Lo que se denomina tercera ola de una pandemia no es en sí casos producidos por un agente, en este caso un coronavirus. No. La tercera ola de la pandemia es todo lo que va a pasar, todo lo que hemos dejado de hacer con los adultos mayores, con los hipertensos, con los diabéticos, a los que estamos llamando para ver cómo se sienten. Mire, ¿cómo se siente? Me siento mejor. Ah, bueno, me siento bien, perfecto. Le vamos a mandar las recetas a su casa. Entonces, van a haber personas que fueron 6, 9 meses. Un descuido. Un descuido necesario, porque es un mal necesario al fin y al cabo. Pero ese descuido que se está dando en la atención médica, de alguna u otra forma hay que compensarlo, hay que tratar de observar a nuestros adultos, a nuestros enfermos, a pesar de que les manden los medicamentos y se estén tomando el tratamiento que tomaban hace 6 meses, no necesariamente estamos seguros de que estén funcionando. Entonces, los exámenes, no hay exámenes periódicos. Entonces tenemos que mínimo nosotros como familiares de pacientes crónicos a quienes los médicos no están examinando por el tema pandemia, estar vigilándole la presión arterial, los niveles de azúcar, el peso, la cantidad de ejercicio que hacen, los alimentos que come, el ejercicio que hace, la cantidad de sol que recibe. Eso nos puede ayudar a estar mejor preparados físicamente
para una eventual entrada de un virus que no sabemos qué va a pasar. Bueno. Sí, eso, ese tema es súper importante porque yo no lo he escuchado en ningún medio de comunicación que inviten a la hija a preguntarle a la mamá cómo se encuentra o al revés, porque eso es un tema muy importante. Que lo vigilen, cómo duermen, cómo están comiendo, cómo... Porque todo. Podría caer también en ciertos, en una ola de depresiones en las familias, en las casas. Vea, yo tuve la oportunidad de examinar hace poco a un señor de San Gerardo, que se tuvo que quedar en Estados Unidos porque lo cogió, por decirlo de esta forma, el ingreso de la pandemia en ese momento estando allá. Entonces, el tratamiento de su diabetes que él tenía se le acabó. Uh-huh. Y estuvo 3 meses en Estados Unidos sin tratamiento para la diabetes. Y viene con un examen que se lo pedimos esta semana pasada, y es un examen que se llama hemoglobina glicosilada. Y es la hemoglobina glicosilada más alta que he visto yo en toda mi vida. ¿Y a razón de qué? A razón de que estuvo descompensado 3 meses. Sí. Sintiéndose, entre comillas, bien. Bien. Don Luis, afortunadamente, y digo afortunadamente con los cuidados que debe tener esta palabra, tenemos la zona sur iniciando cosecha. Entonces nosotros podemos ver las experiencias que ellos tienen y no podemos permitirnos repetir lo malo que ellos hacen, pero sí repetir lo bueno. Entonces eso, en cierta forma, nos da una oportunidad. De alguna manera, como región cafetalera, tenemos que aprovechar esa oportunidad de que hay otras regiones cafetaleras que inician antes. Entonces, aprovechar todo lo bueno que ellos hacen y también sacar la enseñanza de las cosas que, desgraciadamente, ellos van a dejar visibles, que son de mejora. Entonces nosotros estaremos al pendiente y siempre con la responsabilidad con nuestros productores, con nuestra comunidad, porque al fin y al cabo Copedota y las cooperativas de la zona representan el desarrollo social y económico de las diferentes comunidades. Entonces aquí estaremos siempre pendientes y dispuestos a comunicarnos para, en beneficio de todos, de que esto, que no estaba previsto en el calendario de nadie, claro, lo saquemos adelante. De ahí la importancia de estar unidos como sector cafetalero con toda esta región, porque también ellos van a necesitar, en cierta forma, de nosotros en algún momento. Doctor, a modo de conclusión, yo creo que es una oportunidad importante para hacer un ejemplo nacional y mundial, pero también que podría ser un ejemplo a no seguir. Lo estamos haciendo bien. La zona de Los Santos lo está haciendo muy muy bien. En realidad la gente se informó, la gente está acatando, son muy pocos los que no acatan las indicaciones. Hay que trabajar mucho en los jóvenes por el tema de las fiestas y reuniones clandestinas, pero vamos muy bien y podemos seguirlo haciendo bien y hacerlo incluso mejor de lo que ya lo hemos hecho. Es una zona que tiene una serie de características interesantes, tiene un confinamiento natural, uh-huh, hecho por las montañas. Pero también tenemos el canal, tenemos una televisora que ha estado informando, y eso también es importante, la información, la comunicación, estos programas son muy importantes. Tenemos que prepararnos, tenemos que asumir esto con toda la responsabilidad del caso. Cuando vemos diciembre, creemos 6 meses, no, 6 meses es esto, así. Entonces, uh-huh, necesitamos trabajar rápido los protocolos de transporte, los protocolos de filas, en qué sitios van a medir el café los caficultores. Si lo medían antes en un lugar donde se le hacía un grupo grande de personas, van a tener que hacerlo ahora en otro lugar del cafetal donde puedan haber distanciamiento, etcétera. Yo creo que estamos a tiempo y podemos hacerlo muy bien. Luis, agradecer al doctor, creo que son temas que dan para muchísimos programas, ¿verdad? También en el claro programa, que sí, acá, y que todos crezcamos, aprendamos y de alguna u otra manera esto nos ayude a ser mejores. Luis, no, y felicitarlos. Realmente para mí me llena de mucho orgullo ser parte del staff de Copedota, pero la forma en la que Copedota está trabajando esto, y lo cito a Cristian Chinchilla, a Yalixa, Adrián, a Fernando Elizondo, todos los que han estado trabajando en el tema de protocolos, lo han hecho de una forma muy profesional y es ejemplar. Créame, porque yo he estado haciendo asesorías en otras empresas y créame que Copedota lo está haciendo muy bien y lo felicito. Muchísimas gracias, porque mucho tiene que ver ahí con ese
ese empujoncito que nos da todo el tiempo. Sí. Ahí estamos. Para hacer gracias. Doctor. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y también, si en algún momento, yo creo que esto va a dar para conversar muchas veces más. Entonces, creo que no es la primera vez, doctor, en De Grano claro en Grano. Claro que sí, aquí estamos. Con mucho gusto. Muchas gracias, don Luis, también. Y, por supuesto, a todos los productores que nos acompañaron en este segundo programa. Los esperamos el próximo martes a las 6:00 p.m. para seguir informando de una manera responsable y comprometida con todo nuestro sector. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches.